Aquí estamos nuevamente para hacer otro plato. Hoy vamos a hacer unas sopas de tomate. Voy a enseñarle y a explicarle los ingredientes que voy a poner. Para empezar, aquí tenemos pan, que luego lo utilizaremos. Hierbabuena, 250 gramos de almeja, aproximadamente unos 150 gramos de gambitas, sal, tomate, pimiento, cebolla, ajos, cúrcuma, pimentón y un poquito de pimienta molida negra y azafrán. El aceite, un caldo que tengo aquí, que es esto de la peladura de la gamba, para luego echarle el caldo. Y orégano. Orégano es un poquito nada más para calentar el aceite. Es decir, yo he echado aproximadamente de un vaso como este, una cosa así de aceite, un par de dedos. Todo esto, claro, para hacer el refrito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es ir abriendo espacio. La sal lo ponemos por aquí. Esto lo ponemos aquí. Esta especie la dejaremos ahí. Esto sí lo dejaremos aquí también, junto con esto. Y el pan, pues, lo podemos quitar porque es para el final. En un principio, el refrito lo voy a hacer en esta sartén. Voy a inclinarle. Lo voy a hacer en esta sartén. Aunque luego lo voy a pasar todo a esta cazuela de barro, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Vamos a echar un poquito de orégano. Poca cosa, ¿eh? Puñadito así nada más. Para darle un poquito de sabor al aceite y a los alimentos. Aquí vamos a empezar los sacos, es una cosa que ya se puede usar. Ajos ya lo tenemos echado, el aceite ya está casi caliente del todo. Pasamos aquí a referir un poco los ajos. Y cuando veamos que ya el ajo está un poquito doradito, pues le echamos la cebolla. Y al minutillo más o menos, pues le echamos el pimiento también. No hay que freírlo mucho, ¿eh? Es decir, esto es pasarlo un poco nada más, porque si se quema mucho, luego
Pasa que me ha dicho, claro. Bueno, pues. Pues ya en este momento el ajo está. Sin que llegue a quemarse, ya está medio. Entonces ahora echamos la cebolla. Esta sopa de tomate no se va a triturar tomate, ni el tomate como está. Hecho con la raspadura. Hay quien suele pasarlo por una turmi. Yo no lo paso, porque para mí es que salen más buenas así. Porque así es como yo lo he visto de hacer mucho en Marruecos. Bueno, pues la cebolla está medio pocha y ahora vamos a echar pimiento. Y esto pues le vamos a ir dando vueltecitas. A que ya estén todas bien posadas. No fritas, pero bien posadas. Bueno, pues esto ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle el tomate. Añadimos el tomate y lo meneamos un poco, todo revuelto. Claro, ahora al echar el tomate que lleva tanta agua, ¿qué ocurre? Pues en este momento que le he hecho el tomate, el aceite se enfría un poco y hay que esperar a que arranque. Yo voy a aprovechar este momento, mientras arranca, para decirles algo. Yo estoy dispuesto a que ustedes, si tienen alguna receta que quieren que yo la cocine, me la envíen. Y yo la haré tal y como ustedes me indiquen. Cualquier tipo de receta. Serán de ustedes, de amigos, de familiares, de quien quiera. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Así que es un reto que me he propuesto hacer y lo quiero compartir con todos los que me ven, claro. Así que les propongo eso, que me envíen recetas para hacer. Me dan las explicaciones, cómo quieren que la haga, para hacerla exactamente igual que la hacen ustedes. Nada más. Porque si quizás sean recetas que no se ven en ningún sitio y las tienen ustedes solas. Y sería bonito de que todos aprendiéramos algo.
Pues bueno, vamos a esperar que esto empiece. Bueno, pues esto ya está. Es decir, que esto ahora lo que vamos a hacer es muy fácil y muy sencillo. Nada de triturar, ¿eh? Nada. Y esto ahora ponemos la cazuela de barro aquí y volcamos todo esto aquí. Y la sartén la voy a dejar aquí que se vaya enfriando. Esto lo meneamos un poco. Le vamos a echar el azafrán. Azafrán o colorante alimentario, como le quieran llamar. Y ahora le vamos a echar pimentón, la cúrcuma y la pimienta. Y esto lo vamos a mover un poco. Y ahora, pues le vamos a añadir un poco de este caldo que ya tengo preparado de antes. Esto que estoy haciendo hoy es para dos personas y en este supuesto, claro, son para dos personas, pero para dos días. En este caso podrían comer cuatro personas también. Ahora le echamos la sal. Suficiente. Esto ya está listo y vamos a empezar a echarle este es mi rallador para el tomate, tengo otro también, ¿eh? Le vamos a echar las gambas primero. Le echamos la gamba. Y le vamos a echar las almejas. Y ahora lo vamos a menear bien. Y lo que voy a hacer, con permiso de ustedes, voy a apagar este fuego y lo voy a poner en este otro, que es más fuerte. Y ahora ya le vamos a echar todo el caldo.
Bien. Pues esto ahora lo vamos a dejar de hervir para luego taparlo. Y una vez tapado, 10 minutos, démosle 15 y listo. Y emplataré un plato para que vean. ¿Eh? Cuando ya estéis viendo que vaya a tapar, salirá la hierbabuena. Bueno, esto ya está hirviendo y vamos a tener un tallín de sopa de tomate fabuloso. Ahora sí, esta hierbabuena ya está lavadita y demás. Esto luego lo quitamos. Hay quien no lo quita y se lo come, ¿eh? Bueno, pues ahora ya lo tenemos, bajamos un poco el fuego y a partir de aquí vamos a dejarlo 15 minutos. Están las gambas que se tienen que abrir. Ay, perdón, las almejas se tienen que abrir y las gambas que también se tienen que cocer. Aunque son frescas, no significa que no tengan que cocer, tienen que cocer. Bueno, amigos, ya han pasado 12 minutos, podemos mirar. Vamos a bajar el fuego. Bueno, ustedes pueden ir viendo cómo está hirviendo todavía y por qué no les llega el olor, que si pudiera enviarlo, diría, mándame por teléfono. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es... No, voy a quitar mejor con un tenedor. Me voy a quitar mejor con un tenedor. Que va mucho. Bueno, aquí podemos ver lo que son las mejitas abiertas, las gambas, todo esto ya para servir. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a echar un poco esto para acá, ahí. Y ahora, este platito lo vamos a poner aquí. Y este pan yo lo corto así, a pellizquito. No hago rodajas ni nada de eso. Tampoco trituro todo esto, como ahí. ¿Quién lo hace, no? Yo no lo hago.
Entonces, esto, aunque no me vean la cara, yo lo que quiero es que ustedes me vean cómo lo hago. Bueno, cada uno puede ponerle más o menos pan, ¿eh? El que yo ponga aquí esta cantidad de pan no quiere decir que sea muy correcta, que digamos, ¿no? Normalmente le pone menos pan, pero yo, como esto es para comérmelo yo, pues ahí está. ¿Y ahora qué hacemos? Pues muy fácil. Ahora nos metemos aquí. Y ahora sí, ahora empezaremos a coger un poco de caldo. Porque el pan va a chupar mucho caldo. Bueno. No lo he probado de sal. Supongo que con la sal que le sé hay bastante. Pero ya puestos, vamos a probarlo. Perfecto. Bueno, señores, pues ya está todo terminado. Aquí tienen ustedes un tallín de sopa de tomate. Pues espero que se suscriban, que le den al dedito para arriba y que me manden ustedes alguna receta que yo las haga, me indican cómo y qué quiero hacer y yo la hago.